¿cómo están? Ahorita estamos ya por ir, vamos a ir a una conferencia de matrimonios y también vamos a ir a un museo, de niños. Aquí está Michael y ya nos vamos. Those are apples. You scan apples instead of tomatoes. No, that was right. Michael, you need to scan the apples. No. That was right. Tomatoes. Okay, next. Donuts. Let's get donuts. Oh, okay, Michael. Michael, where's the donuts? You have to scan this. Oh, there you go. Look. Okay, now. What's next? Tuna. This one. Michael, scan that one, baby. Here, scan it. Oh, let's go take a picture with the dinosaur. Idónea es, viene de la palabra que significa alguien que ayuda según la necesidad, da apoyo y respaldo. ¿Es el primer punto de cero? No. Okay. Nada más estoy explicando lo que quiere decir la palabra. Dios crió todo con un propósito y estableció un orden para que cada miembro de la creación, cuando algo no sale
cuando algo se sale del orden de Dios, que Dios asigna, entonces resulta en fricción, en caos y en un desastre. En el caso del lugar de la mujer, igualmente importante, que se observa en este lugar, que observe en este lugar y así evitar los problemas. La primera característica de la mujer idónea es temerosa a Dios. Temerosa a Dios. Van a ser tres características. Temerosa de Dios. Que su esposo no tenga que estarle recordando que tiene que orar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que ayunar. Que usted de por sí lo haga. Esa es una mujer idónea. El hombre necesita a la mujer que ore por él, que le dé aliento espiritual en momentos difíciles. ¿De acuerdo? Amén. La número dos es sujeta a su marido. Que lo apoye, lo ayude y comprenda la visión que Dios le ha dado. Dice en Efesios 5:33 y en Filipenses 2:22, no, Filipenses 5:22, perdón, Filipenses 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, asimismo Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Eso ahí, en todo, son palabras mayores. ¿Qué quiere decir? Hay mujeres que dicen, no, pero en el... Hola, ¿cómo están? Aquí soy yo con la niña. Estoy cargando. Usualmente ella primero come y después está despierta un poco de tiempo y después se duerme. Entonces ahorita ya llegó el tiempo de que se quiere dormir. Así que la voy a poner a que se duerma y ahorita regreso. Me voy a hacer un sándwich porque cuando estaba yo embarazada yo no comí muchos jamones ni sándwiches, bologna. Creo que sí, unas cuantas ocasiones que sí lo comí, pero no siempre cuando se me antojaba. Creo que en todo mi embarazo solamente comí sándwich como unas dos veces, yo creo. Por todo lo que dicen que la histeria, no sé qué, que puede afectar al bebé, creo que fueron nada más como dos, tres ocasiones que sí comí jamón y salchicha, pero hasta eso, cuando no estoy embarazada, sí trato de evitar las salchichas, que es muy malo. Pero ahorita estoy utilizando este jamón que es de pavo. Y también estoy usando este queso que es de Swiss cheese. Es este que está aquí y es el preferido mío, que a mí me gusta mucho. Ya no vamos a poner tomate y aguacate. Ok, así es como quedó mi sándwich. Es lo que voy a comer para lunch. A la niña que ya se quiere dormir. Usualmente ella come, se queda despierta unos 40 minutos a una hora y después se queda dormida. Y ahorita ya llegó el tiempo de que se quiere dormir. Miren, estas son las pastillas prenatales que yo uso. Son las mejores que encontré yo. Las investigué por línea y miré que tenían muy buenos beneficios. Es para mamás que están tratando de tener bebés o para embarazadas. Yo no estoy tratando de embarazarme otra vez, pero mi doctora me recomendó que sí voy a darle de comer a la bebé, que continúe yo con las pastillas. Tiene mucho fólico ácido, hierro y zinc. Estas vinieron con 250 pastillas, que es el tamaño más grande que venden. La pueden encontrar, esta la compré en Target
y creo que también las he comprado en Sam's Club. Valen como $20-25, pero rinde demasiado. Estas vienen en... Esta no tiene el size de la pastilla, pero sí es un poco grande. Déjenles enseño. Voy a enseñar el tamaño de pastilla para que se den una idea. Es así el tamaño, que sí sería algo pues grande. Lo que me gusta es que solamente ocupa uno tomarse una pastilla en vez de dos. Yo tenía otro, porque hubo un tiempo que yo estaba usando otro que era de Rainbow, no me recuerdo cómo se llamaba, pero algo Rainbow. Y esa era, creo que se llamaba Rainbow Petite Prenatal. Y esa yo ocupaba tomarme una en la mañana y una en la tarde. Y con esta solamente es una pastilla y ya uno se olvida de tomarse más. Y eso que uno, pues yo se me olvidaba bastante veces. Pero también lo que me ayudó es que yo conseguí un... Déjame les enseño. Hay otras pastillas prenatales que tienes que tomarte uno en la mañana y uno en la tarde. Y uno se le olvida. Eso que a mí se me olvidaba siempre. Lo que me ayudó también es este container. Y trataba yo de tenerlo todo lleno para la semana. Y así yo sabía si me lo había tomado o no. Porque si no, era bien fácil que se me olvidara tomarlas. Así que les recomiendo esto también. Esto lo conseguí yo en, creo que era en la Dollar Tree. Lo venden por $1. Ok, miren, ahorita lo que voy a hacer es, voy a hacer unos sándwiches de mermelada y voy a congelarlos. Esto es todo lo que voy a utilizar. Tengo aquí dos mermeladas porque uno ya se me va a acabar. Este es el nuevo que compré. Esta es la crema de cacahuate que voy a usar hoy. Y voy a usar bolsas para freezer, que son pues como las de zipper bags, como estas. Unas bolsitas así. Y aquí está mi pan. Me gusta hacer esto cuando el pan ya se me va a vencer o cuando miro pan en especial. Es una buena idea que les puedo dar. Tal vez me pregunten por qué los voy a congelar si no es algo que se toma mucho tiempo. Al parecer no, pero miren, esto es algo que me ha salvado mucho. Ok, voy a empezar a hacer los sándwiches. Y yo creo que una pregunta que ustedes tal vez están haciendo es que si el pan absorbe mucha agua y si se prueba bueno, porque una ocasión lo compartí, creo que en el Instagram, y alguien me preguntó que si todavía se probaba bien el pan. Y sí, se prueba igual así como lo están viendo aquí. Lo único que sí les recomendaría es que... déjenme un momentito. Lo único que sí les recomendaría es que lo guarden muy bien en una bolsita de esas como les enseñé. Que son para freezer, porque... si no las guardan bien, sí van a absorber el agua, el hielo más bien, y se van a hacer pues no muy buenas. Y entonces no se van a probar bien y el pan se va a deshacer. Con una bolsita así como estas que les enseñé, no van a tener ningún problema. Yo nunca he tenido problema con esto y en realidad me ha ahorrado mucho, porque a veces me llevo uno cuando salgo. Más bien para el niño y a veces para mí, porque nos da hambre. A veces estamos en la tienda y como que queremos ir a la casa y comer algo, pero pues tenemos que ir a otra tienda y pues es bueno tener snacks así como para los niños. Y uno cuando está embarazada también, porque cuando estaba yo embarazada me daba mucha hambre y esto me ayudaba también. Y aparte uno se ahorra el tiempo de estarse haciendo sándwiches, y también pues se ahorra los utensilios que no tenía que usar uno. También cuando yo estaba ya a punto de tener mi bebé, me puse a hacer también burritos para desayuno, breakfast burritos, y eso también me ayudó bastante cuando ya tuve mi niña, porque las primeras, pues los primeros días, la primera semana,
es cuando uno batalla más. He oído de bebés que duermen toda la noche, pero con Emily, ella nunca durmió toda la noche. Hasta ahorita apenas está como que durmiendo 4 horas por la noche. Y también batallé así igual con Michael. Así que yo me prevení y hice muchos burritos porque ya sabía que me iba yo a desvelar. Y después iba a ser difícil para levantarme temprano a hacer desayuno. Aunque el desayuno parece que no ocupa bastante tiempo, pero sí, también es limpiar y lavar los platos y todo eso. Y como les digo, eso me ayudó a mí bastante porque especialmente los primeros días uno tiene citas de doctor y pues uno se está acostumbrando a tener pues un nuevo bebé en la casa. Yo tenía ya pues 2 niños que atender y también hice así sándwiches para Michael para cuando quería el merienda. Él le gusta tener meriendas entre comidas y esto me ayudó también porque nada más lo sacaba yo del freezer y dura como unos 5 minutos yo creo para descongelarse. Y eso me ayudó bastante, así que les recomiendo yo que hagan eso porque a mí sí me ayudó mucho. Y ahorita tengo unos cuantos burritos que congelé para emergencias porque uno nunca sabe cuando uno va a tener una emergencia y yo sí prefiero comer en pues algo hecho en casa. Cuando quiero salir, sí me gusta salir y comprar pues comida al restaurante, pero casi prefiero cuando se me antoje, no cuando sea como una emergencia, porque a veces tenemos bastantes emergencias y a veces no es necesario comer afuera. Y pues sí, eso es lo que les quería yo platicar. Ahorita ya voy a acabar. Tengo compartimentos así como estos y me gusta porque así puedo guardar y organizar muy bien. Y como pueden ver, hice unas con bolsas individuales para llevarlos en la bolsa, bueno, tenerlos listos para ya ponerlos en la bolsa cuando salimos. Y también puse unas en esta bolsa grande que serían como cuando estamos en casa y él quiere una merienda y yo estoy como ocupada o algo. Aunque esto no es una merienda de siempre, es algo como cuando se le antoja o como les digo, cuando estoy ocupada. Les quería decir que ya no les grabé yo más el día que fuimos a la conferencia de matrimonios. Se me acabó la memoria y ya no pude yo grabar más. Y ya no, pues, por eso es que el video está muy corto, pero disculpen. También les quería decir que nos gustó, aprendimos pues bastante. Era gente ya mayor y gente con experiencia, gente preparada que habló ese día. Yo creo que si ustedes van a la iglesia y también tienen como actividades, yo les recomiendo que vayan y no se pierdan ir. Así que les recomiendo y disculpen que ya no les grabé más. Emily que se acaba de despertar y ya tiene hambre, así que le voy a dar de comer. Y también les quería yo enseñar aquí, miren, aquí tengo unas bolsas que guardé el año pasado. Son bolsas que tienen ropa de invierno. Casi siempre las guardo porque como los suéteres se abultan mucho en el closet, me gusta guardarlas. Y ahorita como ya es la temporada, la saqué, pero creo que no me voy a quedar con todo. Voy a escogerlas y ahorita les enseño qué es lo que tengo.